¿Dónde coño? Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a 7 Days to Dice. Bueno, pues esto ha sido después de la horda. Que no sé por dónde coño han entrado todos estos zombies, estaban aquí dentro. Me he ido a registrar los zombies que había por ahí, que quedaban, y a reparar. Y cuando he salido de la casa, me he encontrado con esto. Todos estos zombies dentro de la trampa. Y estaban en este rincón. O sea, o se me han regenerado aquí, porque todos estos no han entrado por la puerta principal. O sea, por ahí, no han podido entrar. Y no hay ningún otro sitio donde haya pinchos dañados, solamente aquí. Y por aquí no han entrado todos estos seguidos. O sea, me quedo yo cada vez sorprendido de este juego, ¿eh? Bueno, vamos a cargarnos a estos zombies de aquí, porque esto no es normal. Todavía no me he ido. Ya os digo que esto ha sido después de la horda que grabé el otro día. Y ahora esto. Bueno, esto es un añadido del vídeo que es del siguiente día. Que ¡ay! Que me estoy pinchando yo. Que me estoy pinchando. Joder, esto me pasa por ir marcha atrás. Cúrate. Joder, tío, ¿de dónde coño han entrado? Me gustaría saber por dónde entran, porque esto nunca ha pasado. Y además que han entrado muchos. Es que ya os digo que todavía no he parado de matar zombies. Vamos a apagar la linterna, ¿no? Vamos a limpiar esto. Y aquí también hay... ¿tú qué vienes? Con el hacha. Toma. Bueno, con el hacha de luego no le hacen nada. Vale. Que me he quedado... Me he dejado aquí algo. Esto lo tiramos. Esto lo tiramos. Esto lo rompemos. Esto lo rompemos. Esto lo rompemos. Y poco más. Bueno, pues... Pues nada, como veis... Siguen viniendo zombies, que no digo que no tengo ni idea de por dónde han entrado, porque no hay dañado nada por aquí. Estaban en este rincón, tío. En este rincón estaban. Y esto no está dañado. Está dañado esta parte de aquí, pero... No, con el pico no. Pero no lo entiendo, tío, no lo entiendo. No sé por dónde conchiles han entrado, tío. Vamos a reparar. Pero vamos a ver si acabo de coger. No me jodas, tío. Sé que no tengo hueco. Coge madera. Coge madera para reparar. Vale. Está dañado esta parte de aquí, pero... Es imposible de que hayan saltado todos a la vez. Porque, como veis, en la horda del otro día... No habían saltado tanto. Pero bueno. Reparamos. Bueno, está todo reparado. Ya con esto podemos seguir looteando o podemos seguir el día, ¿no? ¿Lo veis? Aquí todavía quedan más. Vale, yo me había traído esto porque pienso poner doble valla ya. A ver, voy así en recto y no me pincho, ¿no? ¿Me dejarás poner la doble valla? Tener mucho cuidado de colocarla en su sitio. Ahí. Ahí. Por lo menos en esta parte frontal. Y ahora lo que vamos a hacer... quieto parado. Me quedan 9. 8. No, ve, ya la he colocado donde no era. ¿Qué hago? La leche, qué coraje me da eso. Vale, y aquí vamos a ponerlo aquí. Esto lo vamos a cerrar. ¿Qué me lo pones al revés, tío? Ahí. Vale, no tengo ninguna. Y aquí lo que haré pues será subir un poco para poder pegar el salto. Esto lo solucionamos ahora de otra manera. Esto lo rompemos. Porque es que ahora yo aquí... Ah, pues sí.
Pues mira, pues lo voy a dejar así. El salto lo pegaré así. Y yo creo que esa será la mejor solución. Y ahora aquí lo que haremos es coger las 22 que me quedan. Y vamos a hacer más. Vamos a hacer más, un momentito. Vamos a hacer 100 más. Por lo menos para reforzar, aunque yo creo 150. Vamos a hacer 150, hierro, hierro me queda ya poco ahí, lo cual, noten aquí, 1200 de hierro, que ya que está, lo colocamos aquí. No, no lo tires, no lo tires, buitre. Ahí, colocamos la mitad aquí y la mitad aquí. Vale, que se vaya haciendo. Aquí vamos a guardar esto, por si acaso me rompen una pierna. Esto por aquí. Comida vamos a seguir soltando aquí. Madera que hace falta aquí. Aquí más madera. Tocar madera. Agüita. La agüita esta me la tomo y esta la metemos aquí, ¿no? No, esta me la llevo porque son 15 de agua. Vale. Vasos vacíos. Esto me hace falta ahí. Vale, la munición. Escopeta. Esto para aquí, el hierro para acá y lo demás me lo llevo. Mira, este botiquín me lo voy a llevar, así tengo un hueco. Perfecto. Bueno, pues ya por fin puedo ya... Ah, bueno, esto es otra cosa, ¿ves? ¿Puedo saltar? Sí. Vale, perfecto. Pues esto lo voy a dejar tal cual. Voy a seguir colocando por aquí y ya tengo cerrada la parte esta. Aquí. Con cuidadito, que no se me ponga donde no debe. Yo creo que ya con esto es imposible que entre. Es que hay algunos zombies que me he dado cuenta de que se suben encima de los pinchos. A ver, para cerrar bien la curva esta. Ahí. Se suben encima, tío. Y claro, al subirse encima, pues hay veces que pegan un salto y se van para adentro. Vale, dos. Vale, como no, me tenía que pinchar. Pero vamos a ver, pincho. ¿Tú qué haces aquí, pincho? Me cago en todo lo que se menea. Me cago en la leche. A ver este pincho, ¿por qué está aquí suelto? Joder, para una valla que me quedaba a poner. Vale. Vale, pues nada, vamos a curarnos así. Ah, no creo que me cure así, pero bueno. 53... 54. Venga, me va a dar dolor de barriga como me tome más de la cuenta, ¿eh? Uno más, que no me dé dolor de barriga, por favor. Vale. Y 156. Bueno, pues mientras que está haciendo las fallas esas, voy a ir a por el drop. Ya sea. A ver si ya por fin puedo irme, ¿no? Bueno, ahora tengo que soltar esto de aquí. Otro zombie por aquí. Esto lo he roto ya, ¿no? Joder, pero... que no paran, no paran, no me dejan ni descansar. Vale, no más, vale. La niebla sigue, ¿eh? No se quita la niebla, tío. Parece como si se hubiera quedado implantada en el juego. Vale, vamos a vaciarnos un poquito. Nos vaciamos de todo lo que tengamos. ¿Tenemos algo de muni? No. Vale, aquí la comida, esto, las moras, la carne podría la meter ya que está de aquí. Los vasos de agua. Aquí vamos a coger 15 de estos y soltamos el resto. Esto por aquí. Vale, la comida aquí. Que no sé por qué tengo puesto esto aquí, pero bueno. La pólvora. Aquí. Aquí esto. Madera 35. Esto viene para abajo. Vale, vamos a quitar... Vale, se me ha ido justo el justo el juego ahora. Lo típico... Bastante, ha durado una hora y media, ¿eh? Una hora y media en que se me haya colgado el juego. Pero bueno, ahora volvemos. 8 horas más tarde. Vale, pues esto no se habrá quedado guardado. Vale, así que otra vez a soltar esto. Otra vez a soltar esto. Las 6 monedas.
Esto por aquí, la madera. Que normalmente cuando se cuelga no graba los últimos segundos. Y ahora aquí lo que iba a hacer es el poncho este, combinarlo con el que tengo y que suba de nivel. Vale, ha subido unos 10 niveles y algo. Vale, las pastillas las pongo aquí, la llave inglesa aquí. Esto va al túnel, a la mina. Vamos para abajo en un momentito. Y esto lo metemos en esta forja. Aquí, que se vaya acumulando. Y ya cuando tenga una buena cantidad, lo meto para que se queme. Vale, pues vamos a ir a por el drop. Antes de, ya no me da tiempo ir al vendedor. Ah, no me va a dar tiempo ir al vendedor, tío. Me dará tiempo antes de ir. Ah, bueno, y ahora el drop, claro, el drop no lo he marcado, tío, y ahora no sé dónde está el drop. Ah, no me va a dar tiempo a ir al vendedor. Es que eso es lo que sucede. Por ejemplo, cuando la partida, cuando te sales de la partida o se cuelga, si hay un drop en el mapa, pues cuando vuelves a cargar desaparece, ¿vale? Y a lo mejor luego al rato, pues vuelve a aparecer. Pero bueno, ahora que iba a ir a por el drop, pues de momento no sé dónde estará el drop. No sé si me va a dar tiempo, tío. Venga, rápido, rápido. Que quiero vender las gafas nocturnas y el aceite. Porque vamos, viendo que las gafas nocturnas son una puñetera mierda. Porque vendrían muy bien por la noche. Pero no suelo usarlas. Vale, muy bien. No suelo usarlas porque aparte la noche no suelo estar por ahí. Tengo la linterna. Y tampoco es que haga mucha falta. Sí, vale, colega. Te vendo todo esto. 1.300. Y a ver cuánto me dan. Bueno, no mal, no está mal, ¿no? 2.600. A ver, tienes algo interesante. Aunque hace poco que vine yo aquí, desde luego. Antes de que cierres. Tiene aquí el acero reforzado. Pero no, de momento no. Ballesta. Vale, pero esa ballesta no me interesa. Yo quiero la de explosiva. ¿No tiene ballesta explosiva, tío? Lanzacohete, mira, un lanzacohete 27.000 por un lanzacohete 27.800, anda y quédate con él, tío. ¿Qué dice? Mira, unos guantes, creo que los guantes sí los voy a coger, porque creo que los tengo un poco dañados. Shit, pues sí, lo tengo dañado, perfecto. Y antes de que cierre, si no te importa, voy a usar tu mesa de trabajo y lo voy a combinar. Ahí ya lo tengo reparado, perfecto. ¿Qué más tengo aquí roto? La pechera, pero en pechera no tenía y lo demás a nivel 600, bien. Bueno, pues nada, nos vamos antes de que nos eche, que cuando llegue a cierta hora te echa de la tienda y te mete donde es Cristo tiró los faroles. Oye, la niebla me jode bastante, tío, porque es que no se ve nada. No se ve, hostia, vamos a mirar a ver si por casualidad aparece el drop. Y el drop estaba por aquí, por esta zona de por aquí, creo. Hay un tesoro. El tesoro, ¿dónde está? En aquella dirección. El tesoro está en aquella dirección. Vale, el tesoro está aquí. Hostia, pero es que no me jodas. Está en la zona chunga, tío. Ah, no, no, eso es la zona quemada, creo. Vamos a ir para allá. De noche, con dos cojones. De noche con dos cojones. Que aparte de esto no me gusta a mí la iluminación que tiene. Te deja todo deslumbrado. Vale, ya está cerrando la tienda. Eso es el aviso de que está cerrando la tienda, ¿eh? De que la tienda se va a cerrar. Me estoy muriendo de hambre. Vale, tengo 25%. Vamos a subir, así nos sube un nivelito. Venga, dame un puntito más, 157. A ver si alguna vez llego al, no, al 200, ¿no? Yo creo que en este juego, en cuanto llegue al 200, ya acabamos la serie. Hoy me vais a dejar tranquilo. ¿No me vais a dejar tranquilo hoy? ¿En serio? Sois un poco pesados, ¿eh? Y a la niebla esta no sé por qué, tío. No sé por qué esta niebla que lleva ya 4 días del juego, tío. No hay manera de quitarse la niebla, ¿eh? Y yo digo que es que os deja muy poca visibilidad. Bueno, así por lo menos no hay tanto popping. A ver un momentito, a ver si hay huevos. No, pero hay plumas. Bueno. Plumas también estoy cogiendo porque ya que voy a usar más otra vez los arcos, vamos a coger más plumas.
y vamos a ir también subiendo la arquería. Vale, con mucho cuidado porque no me quiero meter en la zona chunga y menos de noche. Pero es que no se ve nada, tío, no se ve nada. Hay que andar con mucho cuidado porque como menos, vamos, cuando menos te lo esperes, te metes en la zona y te comes una mina sí o sí, ¿eh? Vamos, aunque lo que yo pretendo ahora hacer, ponerme a acabar de noche, eso sí que es peligroso. Cuidado aquí que no veo. Vale, dos huevos, tres huevos. Y una carretera que yo voy a cruzar. No sé dónde estoy. Pero cada vez veo menos ya. Vale, escucho quemados. Escucho quemados por ahí. Los quemados, como te den un tortazo, te queman. Y aparte de que te queman, te quitan vida, tío. Te quita mucha vida cuando empiezas a quemarte. Y no tengo yo mucha ganas que me estropeen ahora la armadura, tío. Ya viene. Cuidado que viene. No, tío, no. Y ahora me va a perseguir ahora hasta la saciedad. ¡Oh, hay un gallo! Mira, ve, mata pollos. Pero aquí he matado un pollo. Y el pollo no me lo ha dado. Porque tienes que matarlo con la... ¡Hostia! No. Ve. Es la zona chunga, tío. Es la zona chunga. Joder, no puedo meterme ahí, tío. Vamos, de noche y con niebla, de coña. ¿Y yo qué pasa? ¿Que tú me vas a seguir hasta la saciedad, tío, o qué? Era un poco pesado, ¿no? Es que, claro, mi intención también es que no admito, no sé ni para dónde estoy andando, tío. Porque es que no veo nada, tío. Se ve muy poco, tío. ¿Vienes o no vienes? No te dejes que bailando ahí. Yo, ¿vienes o no vienes? Pero que te den por culo, tío. Encima que te estoy esperando. Encima que le espero al nota, ¿eh? Vale, pues ese tesoro voy a tener que cogerlo cuando salga de día. Porque, ya digo yo, meterse en la zona peligrosa de noche... con niebla, ya sí que no. O sea, imposible. Imposible porque no ves nada, tío. Y si tienes que salir corriendo, es peor todavía. Porque es que entonces no vas a ver las minas. A ver, ¿dónde está? Está allí al fondo el tío. Lo veo allí. Pero se está arrastrando. Se está arrastrando, se está moviendo. Viene. No. Vale, me quedé escuchando otro. ¿En serio tienes esta mierda? Voy a quitar esto. ¿En serio tienes cuatro sangre y dos cristales que no sirven para nada? Bueno, pues... con esto y un bizcocho nos piramos de aquí. Ya tendremos que esperar y son las 23, todavía 19, lo cual, pues, es una tontería quedarse por aquí haciendo el pavo. Vamos a ver, es que lo malo es eso, tío, es que no me la quiero jugar, tío. Bueno, por el repaso, vamos cogiendo huevos, carbón también. Perro. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, perro? Joder, macho. Un perro en la zona quemada, tío. ¿Dónde está, tío? Que no se ve nada, tío. ¡Qué asco! Estoy escuchando una avispa también. Ahí viene el perro. ¡Que te den! Ahí. Vamos a coger un poquito de cuero. Sí, ya lo sé que lo tenía que haber pelado con el cuchillo, pero bueno. Para no cambiarme ahora cuchillo y todo. Vale.
Me la estoy jugando, me la estoy jugando. Es que quiero acercarme al tesoro, a la zona del tesoro, a ver si está muy lejos. Pero es que estoy escuchando quemados. Vamos a equiparnos el lucero. Despacito, despacito. Aquí sigue siendo zona quemada. Y ahí viene el quemadito. Ahí. Vamos a romper la capa esta. Vale, yo creo que estos son los que habían por aquí, que eran quemaditos. Esto ya lo he registrado, ¿no? Vale. Vamos a subirlo. ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Con cuidado, que no me quiero meter de lleno en el tesoro, en la zona de peligros. Despacito, buitre, despacito, que aquí es donde empieza, creo. Vete de aquí, vete de aquí, que aquí hay muchos. Vete de aquí, que hay muchos ahí. Joder. Venga ya, tío, ya me ha visto, tío, ¿en serio? No, 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 que no me quiero meter ahí. Que no veo, tío, no veo. ¡Dejarme tranquilo! ¡No! Oh, sabía yo que me iban a dar. Me cago en la leche los putos perros. Y ese perro no lo he escuchado yo antes, tío. Oh, qué pesado, tío, qué pesado. Vale. Un feral, un feral, 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 feral. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, que el feral necesita muchas balas. Tío, 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 tío. Espérate, cuidado, cuidado, cuidado. Joder, es que no se ve nada, tío. No veo nada, tío. Vaya. Estoy pasándolo un poco mal, ¿eh? Porque es que no veo nada, tío. Tengo que recargar, tengo que recargar. Recarga, recarga. Es que ni siquiera con la iluminación de la pistola. Viene otro, viene otro, viene otro. No, 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 no te pongas a recargar ahora, tío. Me cago en todo lo que se menea. Se me pone a recargar. Joder, es que lo malo es que cuando estás recargando no puedes cambiar de arma, tío. Que esto es lo malo, tío. Me matará. Y me matará. Increíble lo que aguanta un feral, tío. Increíble, tío, en serio. Es que no sé ni para dónde tirar, tío. Porque es que no sé ni dónde estoy. Estoy más perdido que el barco de arroz, niño. Vale, aquí una carretera. Recarga. ¿Quieres morir ya, tío? Joder. Hostia, estas botas son la primera vez en botas militares. La primera vez que veo este tipo de botas, tío. Pero la primera vez desde que llevo jugando a este juego, ¿eh? Increíble, tío, en serio. Las de cosas que te puedes encontrar en este juego sin haber jugado, o sea, habiendo jugado mucho tiempo. A ver, ¿quieres coger esto? Vale, recarga. Uf, está siendo una noche movidita, ¿eh? Una noche movidita. Bien, bien, bien. Más huevo, más huevo. Vale, yo quiero ir al tesoro ese, tío. Pero es que había un campamento justo.
justo al lado. No, no, no. Y ese campamento pues estaba lleno de zombies. Y la noche es muy larga, ¿eh? La noche es muy larga. No, ve, aquí donde está la zona quemada. Que diga la zona peligrosa. Pues nada, chicos, vamos a dejarlo. No nos vamos a jugar ahora de noche. Nos vamos para casita. Y ya volver. Hostia, no, pero es que aquí también está. ¿Dónde? Joder, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi casa? Mi casa me la robaron anoche mientras dormía. ¿Dónde estará mi casa? Esto ya lo registro, cojones. Vale, en esa dirección está mi casa. Fíjate, es que estoy perdido, ¿eh? Ahora mismo estoy perdido completamente. No sé ni dónde estoy. A ver, un momentito. Miramos el mapa. Vale, para allá. Vale, no estamos... Está cerquita. Pero bueno, eso ya en el siguiente capítulo, chicos, iremos a por ese tesoro. Y a descubrir a ver qué nos encontramos ahí. Bueno, pues nada, chicos, vamos a despedir el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.